La Mezquita Catedral de Córdoba, uno de los monumentos más representativos de nuestro país, está en pleno debate sobre su identidad. La Plataforma en Defensa de la Mezquita denuncia que el obispado lleva años intentando borrar los orígenes islámicos de ese monumento, en el nombre, en sus folletos. Dice que incluso selecciona los guías turísticos y controla los rodajes que pueden hacerse en su interior. Llevan meses trabajando para que la iglesia deje de gestionar en solitario este monumento. Denuncian un abuso de poder que empieza con quitarle el nombre de mezquita en los carteles. De que la utilidad del monumento es que sea la Catedral de Córdoba, pues nos parece muy bien. Lo que no puede ser es que el obispo de Córdoba pretenda, desde ese uso religioso, cargarse la esencia del monumento. A pesar de tener su carnet de guía oficial en España, no le dejan enseñar la mezquita catedral. Denuncia que el cabildo exige un examen específico que, en su opinión, pretende evangelizar a los turistas. Se dedicaba solo a preguntas sobre religión específica. Por ejemplo, el angelito que está en la capilla de aquel santo, ¿en qué material está hecho? Para nada, ni siquiera se pide la partida de bautismo, o sea que... Ridley Scott se quedó sin grabar aquí escenas del Reino de los Cielos, todo bajo la lupa de la iglesia. La persona que se encarga de gestionar los rodajes en Andalucía lo sabe bien. Analiza el guión y si aparece la mezquita como, en fin, ambientado en la época musulmana, con actores y figurantes que están vestidos como árabes, pues no deja rodar. El Obispado de Córdoba ha editado 300.000 folletos como este para explicar a la ciudadanía por qué este monumento pertenece a la Iglesia. Un folleto que omite toda la época islam andalusí. Comienza en 1236, cuando se consagra el monumento como templo cristiano, pero el obispado asegura que respeta su historia. Nosotros entendemos que su historia no se limita solamente al periodo cristiano, ¿no?, sino que hunde sus raíces en el periodo visigótico, ¿no?, y después toda la época islámica, toda la época... Por eso entendemos que es muy delicado. Como ejemplo nos muestra el mihrab, la parte más simbólica para los musulmanes, que hasta principios del siglo XX estuvo oculto tras un retablo. Hoy luce así para los turistas. Ahora la polémica con la mezquita de Córdoba. La Plataforma en Defensa de la Mezquita dice que el obispado lleva años intentando borrar los orígenes islámicos del monumento. Vean los detalles de esta denuncia. Llevan meses trabajando para que la iglesia deje de gestionar en solitario este monumento. Denuncian un abuso de poder que empieza con quitarle el nombre de mezquita en los carteles. De que la utilidad del monumento es que sea la Catedral de Córdoba, pues nos parece muy bien. Lo que no puede ser es que el obispo de Córdoba pretenda, desde ese uso religioso, cargarse la esencia del monumento. A pesar de tener su carnet de guía oficial en España, no le dejan enseñar la mezquita catedral. Denuncia que el cabildo exige un examen específico que, en su opinión, pretende evangelizar a los turistas. Se dedicaba solo a preguntas sobre religión específica. Por ejemplo, el angelito que está en la capilla de aquel santo, ¿en qué material está hecho? Para nada, ni siquiera se pide la partida de bautismo, o sea que... Ridley Scott se quedó sin grabar aquí escenas del Reino de los Cielos, todo bajo la lupa de la iglesia. La persona que se encarga de gestionar los rodajes en Andalucía lo sabe bien. Analiza el guión y si aparece la mezquita como, en fin, ambientado en la época musulmana, con actores y figurantes que están vestidos como árabes, pues no deja rodar. El Obispado de Córdoba ha editado 300.000 folletos como este para explicar a la ciudadanía por qué este monumento pertenece a la Iglesia. Un folleto que omite toda la época islam andalusí. Comienza en 1236, cuando se consagra el monumento como templo cristiano, pero el obispado asegura que respeta su historia. Nosotros entendemos que su historia no se limita solamente al periodo cristiano, ¿no?, sino que hunde sus raíces en el periodo visigótico, ¿no?, y después toda la época islámica, toda la época... Por eso entendemos que es muy delicado. Como ejemplo nos muestra el mihrab, la parte más simbólica para los musulmanes, que hasta principios del siglo XX estuvo oculto tras un retablo. Hoy luce así para los turistas. A partir